Mariana, es tarde. No estoy para uno de tus planteos ahora. ¿De qué hablas? Me agota mucho tu dramatismo. ¿Me estás jodiendo? ¿Te puedes calmar? ¿Me estás jodiendo? ¿Podés dejar de ser pedante conmigo y tratar todo como si fuera una pelotudez? Baja la voz. Baja la voz. Me haces pasar unos momentos horribles. A ver, ¿desde cuándo es así? ¿Por qué no pensás vos también desde cuándo es así? ¿Desde cuándo qué? ¿De qué hablas? Si acá el del mambo sos vos. Claro, te viene bárbaro, ¿eh? Te viene bárbaro quedarte callado siempre. Pero si vos no querés que yo hable. No. Vos lo único que querés es tirarme tu angustia en la cara y hacerme cena en medio de la calle. Mariana, estamos en la calle. ¿Todo bien? Lo único que quiero es un taxi. En casa. ¿Quién en casa carajo vamos a hablar? Te crees que sos para tratarme así? Hace meses que me banco tu trance, tu depresión. Ya no sé cómo carajo llamarla. Mira, deprimido no estoy. Aburrido puede ser. Vos me aburrís. Andate a la puta que te parió. Mariana, no seas ridícula. ¿Dónde vas? ¡Salí! No me toques. ¡No me toques más! ¡Déjame! ¡Déjame! Ahí viene. Buenas noches. Buenas noches. A los incas y triunvirato, por favor. Malvinas y La Pampa. No, la máquina de moneda no funciona. ¿Lo viste el cartel? A Malvinas y La Pampa, por favor. No, no tenés saldo. No te puedo llevar, campeón. Ey, ¿por qué no me miras y me hablas a mí? Si el problema es conmigo. No entiendo por qué lo miras a él. Vamos, todo bien. No, pero es un desubicado. ¿Cómo me vas a bajar del colectivo hasta ahora? Yo no tengo la culpa de que la máquina no ande, señor. Es que hay algunas situaciones en las que no conviene enfrentarse. Hay que ser más estratégico. No. No, para mí no, hay que aprovechar que somos jóvenes y decir todo lo que nos pasa. Total, después nos vamos a cansar, no sé. Bueno, ponerle eso de que somos jóvenes, que para mí es medio polémico, yo te la dejo pasar. Creo que caminando por la calle con mi hijo siempre me pongo a pensar en eso, en que no hay que abrir frentes al pedo. Es verdad que tenías un hijo. Tengo un hijo. Sí, me contó Javier, debe estar enorme ya. ¿Tenés una foto o algo? No. Bueno, si querés te invito a un taxi. Digo, ya que vamos para el mismo lado. No, está bien. Gracias. Te acompaño hasta la avenida, te tomas el taxi y después yo me tomo un colectivo en otra cuadra. ¿Vos fuiste al cumpleaños de Javier el año pasado? Estaba recién mudado. Me acuerdo que en un momento hacía un poco de frío, alguien dijo de subir a la terraza, entonces fui a buscar un buzo y ya no había nadie. Y cuando subí por las escaleras, en el tercer piso había una viejita sentada ahí en las escalinatas. Estaba como toda acurrucadita, con unas pantuflitas y una batita muy tierna. Y me miró y pensé que se venía una puteada porque estábamos haciendo un quilombo tremendo. Pero no, me miró, la miré, nos saludamos y después le pedí fuego y nos quedamos fumando
puchos y hablando un montón de tiempo. No sé, es una imagen que no me la borro más de la cabeza. ¿Te pone triste que Javier se vaya? No, creo que no. Bueno, igual se da por poco tiempo. Me parece que su idea es quedarse a vivir allá, ¿eh? ¿En serio? Puedo creer. Digo, trabajás hasta dar pena, no te pagan mucho más que acá. Es... A mí cuando se me dio la oportunidad... ¿Que no te tentaste? No, no sé, está lejos de tus afectos, como del minuto a minuto, de los chismes, no. No, pero tampoco es que pasa tanto acá. ¿Me das un minuto? Solamente para clientes. Ay, por favor, es un ratito, nada más. No, no puedo, no puedo, no se puede. Un segundo, nada más, señor, es un minuto. El señor no me deja pasar al baño. Es que ya hubo problemas a causa de este tema y el encargado... Bueno, pero está el encargado ahora. No sé, le pregunto a él, entonces. ¿Puedo pedirte una cerveza, por favor? ¿Con dos vasitos? ¿Sirviendo? No. Gracias. De nada. Vamos. Gracias. La botella. No me gusta la música de los cumpleaños de Javi. ¿Qué música te gusta? Otra. Bueno, pero ¿qué banda o...? ¿Qué pasa? Ah, no te la puedo creer. ¿Qué te pasa? Nada, que tengo como un tema con los perros de baja estatura. ¿Qué? Perdón, pero no te escucho. ¿Qué? Que van a los tobillos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Vos cómo estás? Hace como un mes que no me contestás un llamado o nada. Estoy bien. Gracias. Mira, Juli, toda esta situación es tristísima. Más allá de nosotros, ¿entendés? Siento que tengo que estar acompañado. Bueno, basta, 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 en serio. En serio. ¿Quién es? ¿Por qué no nos vamos a tomar un café mejor en la semana? Y ¿quién vamos? Es, Juli? Dale. Ramiro soy. ¿Cómo te va? ¿Me puedes decir algo? No, me tengo que ir. Bueno, un placer, ¿eh? Pensé que querías estar sola. Chao. Tengo una versión del tema este, hecha bolero. Hermoso. Muy linda versión. ¿Sí? ¿Qué hora es? Gracias. Es muy lindo tu hijo. Gracias. ¿Se parece a vos? Gracias. Mejor freno este viento si la...
Yo vivo acá nomás. Mirá qué bien, yo estoy a 2 cuadras de acá. Ah, cerca de Baunes y Baunes, ¿no? La calle que se cruza consigo mismo. Claro. Acá es mi casa. Pará, no entres todavía, pará. ¿Qué? Pará. ¿Qué es? Espera. ¿Estás lista? Sientas el vacío que han dejado en su lugar. Ese rinconcito de mi hogar, que te llama, que te canta sin cesar. Me verá deshojar las mentiras de estos años. Confesemos que no aprendimos a amar. Voy a lograr lo peor de mí si no puedo escuchar lo mejor de vos. Mis oídos solo oyen cómo caen uno a uno. Lo me quiere mucho, poco, todo, nada, tal vez otro sea el que busque hasta va a hacer lo mismo otra vez. Mejor freno este viento, si lo dejo tal vez me desoje a mí.